¿Qué son las contraseñas de más de nene? Mnemotécnicas. La mnemotecnia es una técnica que te permite recordar cosas complejas utilizando oraciones sencillas o palabras sencillas que las intercambias, para que en lugar de que te aprendas un UH3725 asterisco símbolo de gato admiración coma 28, que luego dices dónde iba la coma, dónde iba el signo y se te hace bolas la contraseña, tu clave mnemotécnica fácilmente podría ser teléfono, reloj, lentes, corre. Y haces esa oración para que tú estés recordando teléfono, reloj, lentes, gorra. Y se acabó. De esa manera puedes hacer una contraseña de 25 caracteres fácilmente. Teléfono, reloj, lentes, gorra. Y no se te va a olvidar. Claro, si un día dejas el reloj vas a decir, ya valió más. No, o sea, lógicamente esa es la idea. Que te acuerdes de tu proceso. Teléfono, reloj, lentes, gorra. Así olvídate de números, símbolos, cosas raras, ñ que no sirve para nada. Pero si aún así dices, no, yo quiero seguir usando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, utiliza el Two-Factor Authentication, tu FA, 2FA, que eso es el que te permite que te llegue un SMS o que te llegue un correo electrónico o tienes un autenticador, el cual cuando pones la contraseña, aunque haya sido hackeada, si no contestas con este, no puede funcionar. Así tienes esas dos opciones. Utilizas una contraseña mnemotécnica que es muy fácil de recordar, ¿cómo era? Teléfono, reloj, lentes, gorra. Y de esa manera puedes estar más seguro o siempre utilizas, de hecho, siempre debes de utilizar tu factor de authentication para que tengas la clave que tengas, aunque te hackeen, si no tienes esta llave, no funciona. Teléfono, reloj, lente, gorra. Saludos. Van a estar todo el día. Teléfono.